Van puro. ¿Qué más había aparte de...? Oh, bueno, seguimos con el 8M, a ver. No es nada Ya hemos más. contactado con Rubén Cher. 8M. Hemos definido el 8M, ¿no? Un poco por encima. 8M. Yo lo definiría como movimiento... Es que el 8M, claro. Es una lucha, pero es que lo querían hacer ver como una lucha y es un problema, realmente, una lucha quién contra quién, en plan, el típico No. chicos contra chicas del colegio, Del de primaria, fútbol. del fútbol. Sí. No. Yo Es creo que es una lucha que... contra nadie, en En verdad. plan, contra un estado, es Sí, que no en lo plan, sé, no lo sé. es como una lucha contra un gobierno que no A ver, sé. seamos sinceros, viéndolo todo objetivamente, ningún... Bueno, vamos a hablar de España, que es lo que conocemos. España no dice en ningún punto de su ley, ni constitución, ni nada que sea legal discriminar a las mujeres en ningún Ni de aspecto. coña. De hecho, Lo es condena. completamente, sí, lo hace. De hecho, o sea, es completamente Sí, lo hace, ilegal. sí. Entonces, de esta manera, se podría decir que estamos luchando contra algo ideológico, que es la de Sí. las casas en sí, Bien, ¿no? los hombres que se Bien. piensan que son superiores a mujeres. Sí, es parecido al tema Bueno. Illuminati. Es luchar contra los Illuminati un Pero es que lo poco. que pienso yo es que tú, al hombre que ideológicamente él se cree superior a una mujer, que los hay, Sí, estamos seguros que los hay, hay seguro, mucho seguro. subnormal por ahí, mucho tonto que Cierto, se cree completamente superior, cierto. que con habilidades o con lo que sea, o con fuerza, se cree superior. ¿Tú crees que a ese tío, con una manifestación o con un todas somos una o tal, ese tío lo que va a hacer es sentirse aún más fuerte? No, Sí. no, a ese tío no le Por lo cambias. menos no cambiar. Como poco A va a ese tío no cambiar. le cambias. No. El que es así, se va a morir así. Sí. Que igual a sus hijos, si ven alguna manifestación de esta, de oye, que esto, las mujeres son iguales que los hombres. Igual el hijo de ese señor que piensa así, Sí, hombre. dice, hostia, a ver, igual si es verdad que lo que dice Claro. este hombre, igual no es la verdad. Yo lo puedo llegar a ver Pero así, yo creo desde que ese tampoco punto. llegas a esos puntos, en plan, se llegan por lógica. Yo no sé, en plan, No, ya. tampoco, o sea, no sé, pura lógica. En plan, si ves a alguien como Sí, persona tratando que mal como a... esto, lo tengo muy claro, que por mucho que te hablen a ti y Sí, tal, coño, imposible. puede ser... ¿Qué va a pasar, Rubén? Bueno, en fin. Ah, en fin, Rubén Cher, muy Ganó el bien. clip. Muy bien, Rubén Cher. Muy bien, bien jugado. Otro clip de Rubén Cher, del famoso Rubén Cher. Sí. Bueno, ¿qué es eso? Que 8M, que Sí. ese sitio no lo cambias. No, no, no. Al A que ver, que está yo loco, lo está veo en loco. plan que realmente ni ellos creen que sirve para algo. Yo lo que pienso es que lo ven como un ambiente festivo. Como un día para Como, salir, sí. como el día de salir de fiesta, ¿sabes? Algo así. No como el de fiesta, sino lo ven igual como un... Un punto de encuentro. Es Sino que... igual psicológicamente te sientes más cómodo, pero al final es un poco de ser un poco incauto el hecho de pensar, por ejemplo, no ser... No, no voy a ser precavida, por ejemplo, o precavido por la noche. Al volver, no voy a volver solo a casa, me voy a volver a acompañar a mis amigos y tal. Voy a ser precavido. Y voy a acompañar de mis amigos para que no me pase nada, por si acaso. Imagínate la chica que piensa, no, es que estoy agrupado con una asociación detrás, metafóricamente, entonces yo puedo volver sola porque soy una Claro. mujer independiente. Joder, que sí, que ojalá todo el mundo pudiera Claro. hacer eso, tío, pero es que es un... Ese es el punto al que voy yo. Hay que Decir, tener precaución también. a eso Hay que voy. tener Decir, precaución. como no vivimos en la sociedad idílica que se busca, Claro. ¿qué menos que buscar tener Claro. precaución? Es decir, que Es está como... muy bien y ojalá pudiera ser que Es todo el mundo como, pudiera hacer lo que quisiera. es como ir en el metro y dejas la cartera y el móvil apoyados lo tiras en los Claro. bolsillos al sentarte y dejas la cartera y el móvil apoyado y te despreocupas al lado. Ojalá se pudiera Claro. hacer, pero Sí, te lo van a eso. robar, ¿sabes? Ahora con el tema de las bandas de Madrid, te metes por los barrios de la peña. Pues De las intenta, bandas, pues. intenta evitarlo. Que deberías de poder pasar por ahí sin ningún problema. O sea, deberías, como Sí. persona que eres, pasar y sin que, pero evita los problemas. Es decir, intenta no pasar, si puedes evitarlo. Ese es el punto a los que vamos. Sí. Entonces, Que obviamente no tiene justificación, en no, plan, no, no, para nada. yo si veo una cartera y un móvil al lado de un chaval durmiendo, No te la no se quitas. los voy a quitar. Si veo una chica sola por la calle, no le voy a... Ni a es que ni Ni a a decir gritar nada, nada, ni tampoco. nada, vamos, no, no, ya no digo violar ni nada. Solo digo ni llamarla, porque aunque sea en plan de buenas de... hostia, que yo qué sé, no sé. Te conozco, en plan, te conozco de la... Yo he ido a la guardería contigo. Pues no se lo dice, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Por si Ya, acaso. coño. Sí, pues ya está, por Pues claro. eso, claro. Eso no me hace hacerlo
O sea, yo no me hace actuar así una manifestación, ¿sabes? Yo actúo así porque me he educado así, en el ambiente que me he criado, y no solo en el ambiente que me he criado, sino en cómo pienso yo lógicamente, ¿sabes? O sea, porque imagínate que en mi casa la comida y la comida la hace mi madre, por ejemplo, que no es el caso en concreto, pero bueno. La comida veo que la hace mi madre, pero yo, con mi lógica, comprendo que es algo que puede hacer cualquiera de los dos. O sea, yo no necesito nadie que venga a decirme nada. Ni... No, a ver, está claro que está mal enfocado. O sea, tiene un mal punto de vista desde el principio. Yo creo que no se enfocan... En... Yo creo que no se debería enfocar en la lucha de los derechos, sino... Es que tampoco... Es que no hay derechos que no tengan... Claro, o sea, de hecho, debería enfocar ahora mismo, por ejemplo, la ley de violencia de género, que se pasa, claro, pero tú, se pasa por plan, el forro. ¿Tú de verdad crees que a ellas les interesa el tema de quitarla? A ver, no, que, es que desde el punto de vista de... Claro. Pero yo, por ejemplo, yo creo que si fuera tía, sí lo vería, en plan... No lo verías. No es justo. No es justo. Luchar, tanto como para ponerme a luchar para quitarla. Claro. No lo sé. No. Es decir, al final es una cosa que te beneficia. Sí. Tú ganas. Tienes la posibilidad de... Al que tengan los demás. Bueno. Sí, tal vez sí. Y, pues, no sé, más temas se puede... ¿qué más temas trata el feminismo? El tema del aborto y tal, pues, bien, o sea... Hay que abortar. Si la gente quiere... O sea, para condenar a un bebé a un sufrimiento o a una vida que no le puedes dar lo mejor y tal, pues lo mejor es, mira, se aborta. Ya está. Yo me parece bien. También entiendo, o sea, no, esto le veo la lógica de la gente que dice también que no, porque como tema de... Es que es... puede ser un humano y tal, también lo veo la lógica, pero bueno, no lo comparto. ¿Qué más? Brecha salarial. Brecha salarial es un punto importante. Es un punto importante. Es un punto de demagogia pura. Sí, no, la brecha salarial, o sea, es que la brecha salarial lo que la define es que la media de sueldos de hombres es superior a la media de sueldos de mujeres. No que tú seas, por ejemplo, bombero y una chica bombera, que hace, tenéis el mismo cargo, me refiero a bombero de... Sí. Es que no sé los cargos, bombero de calle, bombero de... El que lleva la manguera. Los dos lleváis la manguera y le dais al botón, ¿vale? No hacéis nada más, imagínate. No puede cobrar ella menos que tú. Por supuesto. Eso es ilegal. Es completamente ilegal. Y eso no puede pasar. Y si pasa, que igual pasa, que no te digo yo que no pase en algunas empresas o tal, se denuncia. Se denuncia porque es ilegal. ¿Qué pasa? Sí. Que la media de cargos que tienen las mujeres, normalmente... Bueno, la media es menor remunerada que la de los hombres. ¿Qué hacemos con esto? Claro, en plan es que esto tampoco... ¿Obligamos a las chicas a ser ingenieras o a ser... que estos son trabajos más predominantes de los hombres? ¿Y obligamos a los hombres que quieren ser ingenieros a ser, yo qué sé, enfermeros? Profesores de infantil. Profesores de infantil, ¿qué más profesoras? ¿Obligamos a eso? No. ¿Lo fomentamos con... es que con tampoco... ayuda económica y tal? Es que no, porque... ¿Damos más becas a hombres que quieran ser profesores de infantil? No las damos. Y, joder, y también lo que me jode, a ver cómo lo digo esto, sin que suene mal. Yo te lo conté antes, te lo he explicado, si eso me ayudas, pero es que el hecho de una mujer ingeniera, el mérito o el logro sea, no, soy mujer ingeniera, no soy ingeniera, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? El hecho de que haya tías que se metan a eso por el, por reivindicarse algo, no. Tú entra ahí si quieres. Claro. Si no quieres, no. Nadie te obliga a hacer nada. Ingeniero. Porque luego las que dicen podemos ser ingenieras, luchamos para todo, luego no se meten ingenieras. Habrá algunas que sí. Bueno. Habrá algunas que sí. O sea, por ejemplo, yo en mi clase hay tres tías. La mía, somos 80 personas. Es con ADE y son 7, 8, 7. 7 chicas. Siete. ¿Qué me refiero? Y yo no me he topado con ningún punto en el que me hayan cogido, me hayan bajado los pantalones, me han visto los huevos y han dicho: chico, puedes ser ingeniero. No, a mí no me ha pasado eso. A mí tampoco. A mí no me ha pasado y no, eso no existe. O sea, no hay un techo de a esta chica no, a esta chica sí. No, no, eso no existe. Puesto que no hay techo de cristal, no hay suelo de cristal para entrar. No. El suelo va a ser ingeniero. No, y tampoco el suelo, me refiero, también se puede referir como a para ser minero, para ser pozolero, para ser pozolero. Ahí sí que hay suelo de cristal. ¿Sí? Pozolero no es ilegal. Tengo ni puta. Pozolero no es el que hace desaparecer los cadáveres de las mafias y mierdas. Yo me refería al de mujeres, que a la que se mete un pozo. Bueno,
granjero, sí, trabajos así de duros, duros, militar. sí, que te obliguen a ir a la guerra. Por ejemplo, ahí. Que sí, que me puedes decir, lucha por ello. Sí, No lo vas no, a conseguir pero no, claro cambiar. que no, porque. O sea, entre el que la mitad de las cosas no ocurren y el resto de las cosas son prácticamente cosas que no pueden cambiarse, pues estamos teniendo. Y probablemente, también otra cosa que te voy a decir, probablemente en las guerras, si obligases también a las mujeres a quedarse y tal, y a morir y tal, probablemente los países se quedarían muy devastados. Mucho más devastados que si van solo un grupo de personas. Y al igual que te digo, que si fueran los hombres, la Sí, mitad de hombres, claro. ¿sabes? Sí. Me refiero simplemente por reducir el número de personas y Mitad de la tal. población. Claro, y aparte, si son las mujeres con embarazadas, pues es como con llevan un niño dentro también, o niña. Entonces, En bueno, general, un niño, sí. ahí es otro problema. Y luego, bueno, pues eso, que la ley, tío, pues es que No, no. no ampara por igual, No macho. ampara para nada. O sea, desde que no ampara porque no han mejorado las estadísticas ni los datos. Desde No. la violencia de género no han mejorado los datos. Es que es eso, o sea, Es un punto para ¿por remarcar qué también. no, tampoco se dan cuenta de el hecho de, joder, hay muchas manifestaciones, hay mucho tal, hemos invertido mucho dinero en feminismo, Mucho dinero. mucha pasta, dinero público, dinero privado, hay empresas, muchas empresas privadas que apoyan la causa. No cambian los datos. O sea, el que No. está tan loco, llámalo loco, psicópata o no sé cómo lo quieres llamar, Sí. trastornado para violar o para pegar a una persona en general, no un chico o chica, lo que sea. No le va a frenar una pancarta, ¿eh? Que entiendo que las víctimas se puedan sentir apoyadas si ven más, Ya. pero que tampoco sean inconscientes Es hasta el que. punto de, no, como me apoyan ya. Pero cada día vemos más cosas también, ¿eh? Sí, no. Se considera. Se va a pagar indemnizaciones a gente que ha denunciado y la denuncia ha sido absuelta. O sea, que ha sido absuelto el tío. Se va a indemnizar, en plan. Las cosas siguen para adelante. O sea, son. Son Es pequeños complicado. detalles que Es dices. complicado. No sé, en Es plan. complicado. También manejar todo esto es muy complicado porque tienes a mucha gran parte de la Sí, pero yo si tengo población. algo claro es que debería cambiarlo. O sea, si no funciona, hay que cambiarlo. No, no. Eso suena muy Mínimo bien. Sí, sí, sí. el pensar en Pero ¿cómo cambiarlo. lo haces? Porque se te echan luego encima, se te A lía. ver, claro, Y tampoco es como que. también Es que, claro, como funcionamos con bases de fans. parte que no todo el mundo feminista, llamando feminista a que buscas la igualdad o que buscas tal, Sí. que está en ese colectivo de feminismo, no todo el mundo actúa igual. Hay gente que actúa de una forma mucho más moderada, Sí. normal, aunque seas activista, ¿sabes? Sí. Aunque te guste decir, aunque te guste Al subir final tus tenemos una cosas, ideología, ¿no? hay mucha gente que actúa de forma moderada y hay otra cantidad de gente también, que es por desgracia, es a las que más se ven, que son. Sueltan burradas todo el rato. Sí. Burrada tras Y al final yo también burrada. entiendo que es una putada como feminista el escuchar a esa gente. Porque Claro que hacen sí. ridículo tu movimiento. O Si sea, que si tú. ya es algo complicado Sí, que sí. salga este tipo de De gente. estar debatiendo Claro. normal, o como estamos hablando, ahora mismo no es un debate, estamos hablando con la gente que nos está viendo. Pero puedes estar hablando con una persona, con un debate o con una feminista, y te sueltan un cavernícola, te Claro. sueltan un. Es que vaya pensamiento más cavernícola tienes, solo Va, por va. decir, a ver, son datos, o sea, mira esto, Sí. ¿sabes? Y ya. Sí, o sea. Y tú no la has tratado mal, no la desprecias ni nada, a mí no me importa hablar con la gente. De hecho, hay mucha gente que habla con mucha coherencia, feminista, no feminista, de todos los Sí, y lados. que da gusto hablar Y con da ellos. gusto, y eso es, y da Y gusto al hablar final con es otro ellos. punto de vista y siempre mola el Que sí, que cambiar. sí. Si a mí me Tener ese gusta. punto en común. Eso es. También lo que la gracia de un debate con alguien es. Si tú quitas. Si mis palabras o lo que te he expresado o la idea que te he expuesto, aunque no sea mía, te parece buena, cógela. Es que no tiene ningún problema. No hay Claro. ningún problema, ¿sabes? A mí no me No importa. tienes Yo por no qué llego a decirlo. pensar así. O sea, yo no he nacido. El mundo con manifestaciones feministas, yo no lo recuerdo en plan así. Yo No, yo esto vino de los tampoco. últimos años. Y yo recuerdo en plan hachazos y hachazos y hachazos. Y también gente muy coherente que hablaba muy bien de todo esto. Sí, sí que es cierto que también más complicado. Porque es como inercia también de la sociedad. A mucha gente le lleva a Claro. ser feminista sin, ¿sabes? No es como otro tipo de grupos que entras informando, ¿sabes? Que te informas. Y dices, bueno, pues al final, ¿sabes? Es como Ya. tema religión. Al final mucha gente acaba Entiendo. en la religión por inercia. Si pasas a una religión, pues acabas siendo Se religioso. bautizan y ya Claro, vas para ya adelante. está. En plan, no te informas y entonces llega el momento de hablar con alguien y, pff, yo qué sé, ¿De tío. Soy religiosos? religioso, en plan, creo en Dios y rezo. En plan, pues bien. Sí. Pues ya está. Pues yo creo que pasa un poco eso con el tema del feminismo. En plan, pasa un poco por inercia, pues
Sí, también le es. cuenta a tu abuela Y está historia mal y. visto que te digan que no eres feminista y tal. Sí. Pero coño, lo entiendo, tío. O sea, que yo. Que es que. Yo no apoyo. O sea, no sé cómo decirlo. En plan, apoyo la igualdad. Que se llame feminismo. Me quieres decir que se llama feminismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a empezar por ahí, en plan. Sí, o sea que su premisa, yo considero que su premisa es otorgar facilidades a las mujeres Sí. para igualarse. Pero claro, el otorgar facilidades Pero solamente a las mujeres. la que es la una feminista que me esté escuchando ahora, ¿no se dan cuenta de que esto huele a lucha chicos contra chicas y ahora y voy con las chicas? ¿No se están dando Sí. cuenta de que esto huele a bandos, que esto huele a separar a la gente? Que Sí, no, sí, no, sí. pero no digo, no digo en no, hombre, normal separarnos de un hombre que hace de un violador, de un hombre que maltrata, normal, o sea, eso está claro. Sí, A sí. los criminales se les separa de la sociedad, es lo que se les hace. Es lo que se les hace a un criminal por ser criminal. Es lo normal. Pero no se dan cuenta de que esto con lo que creas es que la gente piense, ¿están luchando por derechos? ¿O por qué? ¿O por Sí. tener más? ¿O por qué? Porque Sí, no lo estás sé. contra. O sea, porque ahora mismo el apodo machista viene por cualquier cosa. Al final genera así como una guerra, en plan, si cualquier hombre al fin y al cabo es machista por naturaleza, generando una guerra, chicos, contra chicas, Sí, no, natural. sí, está, y hay muchos Es argumentos que son natural. patadones a todo el mundo, tío, que son despreciantes. Por Que eso. tienes padre también, ¿sabes? Que es que no puedes Claro. decir eso. Al igual que hay hombres que dicen Igual has tenido barbaridades. muchos problemas en tu familia y piensas que conoces a tu abuelo, a tu padre, a tu hermano y son unos hijos de la gran puta, ¿sabes? Bueno, claro, pero es que. Pero O es sea. culpa tuya, es problema, o sea, no culpa Sí. tuya, es problema Sí, tuyo el no no, no. informarte, es decir, Ese tipo de gente la problema estoy tuyo. descartando ya, de Claro. primeras. En plan, nada de. La gente de. En mi casa, mi madre la mató mi padre, pues vale, Mi sí, madre entiendo. limpia y mi padre ve la tele y le pega una hostia. Es que es una putada increíble, pero es que también el mundo cambia y la gente es consciente de que eso está mal. Claro. Todo el mundo, o sea, no creo que haya un tío que igual, sí hay, a ver, que igual hay, pero Que un a raíz del chaval. 8M nadie se ha dado cuenta de coño, está mal Sí. esto. Es decir, No creo que haya no. un tío con 18 años. Mi hermana me llama machista por no recoger su plato de comida. Esto es una catástrofe. Bueno, Pete, pues recógelo. Sí, ya está. Claro, te Ya evitas está. problemas. Te evitas problemas. Recógelo. No sé. No sé. Yo lo veo un mundo controversial que, Sí. tío. No, que no se destine tanto Peligroso, dinero yo lo público, veo. tío. Que no se Es destine mucho tanta dinero. pasta. Es mucha pasta. Mucho dinero. Que la peña está jodida ahora y que hay guerra, que hay no sé qué, que no sé cuántos, que hay que Están enviar a ministros. racionalizando. Hay que enviar tal. Estamos Con racionando el el aceite, aceite tal. y encima Venga. 20.000 millones de euros a igualdad. Chicos, vamos a pensar estas Es cosas. momento de sí. Vamos a pensar estas Darle cosas. un par de vueltas, que no es Sí. mala. Es un buen punto. Sí. Hablar con gente y. Joder. Bien. No, hombre, yo no sé si a mí que no. La verdad es un Nada, punto que para mí si es tú un vienes punto. y me dices, mira, esto por esto, por esto, por esto. Esto. Pero es que no vas a No, poder. no, no. No vas a poder. Porque es que es imposible que me Claro. expliques los temas que te he dicho antes. Claro. Sin hablar de ideologías, no vas a poder. No, Sin sin, hablar desde que tú crees salvando que. subjetividades. Nada, nada. Es Si no, imposible. si no, no, no. Es Y imposible. si no, Que tenemos una entiendo que estrategia. exista. Que entiendo que exista el tío que va conduciendo. Ve a una tía y dice. Y piensa. Una tía, seguro que conduce mal. Cierto. Entiendo que exista. Cierto. Es una putada. Es una putada. Pero es que ahora ve a las manifestaciones que se hacen ahora y tal, y ve a la tía, va conduciendo, se le pone una tía al lado, dice, puta feminazi conduce mal. ¿Sabes? Sí, No claro. dice, no dice ahora, no, no voy a dejar de pensar Qué mal esto, conduce. Bueno, no, voy a espérate. Que dejar, ayer qué mal creo que. conduce, no, bueno, no voy a pensar, no voy a juzgar a una persona solo a Sí. primera vista, ¿sabes? Es como, tío, yo qué sé, si ves un tío con rastas y tal, no se ducha, lo piensas. Claro. No. Bueno, a saber tal. A saber cuánto Pero tiempo lleva en la sí. calle. Igual tiene un casoplón, ¿sabes? Es Claro. que. En fin. No lo sé. Yo. No sé. Es algo complicado, en plan. Y sobre todo, claro, lo que cuesta hablar con esto sin que te cancelen, tío. Tú Eso. verás. Tú verás. Ese es el problema. En plan, que aquí solamente habrá una opinión. Hemos llegado a un punto en el que es válida una de las opiniones. No hay más opiniones válidas. Literalmente. Así que, no sé, algo para cerrar el tema.
Es que... Que no, no. Informarse. Tío, contrastar información, criterio propio, y a partir de ahí, lo que tú digas, bien dicho está. Ahí queda. Supongo. Y hasta ahí todas las opiniones son válidas. Sí. Mientras no se falta el respeto, importante. Oye, hombre, no se Desde el atiendan respeto. los derechos ni nada, ni no se grite ni nada. Pero bueno. Bueno, otro tema relacionado con el feminismo. Para, vamos a tratar al final. Que bueno, es que tampoco es otro tema. O sea, es básicamente la exposición de pruebas físicas. Que es un tema que debatimos el año pasado por Twitter. Pruebas físicas para hombres en el este y para mujer. Y además, ellas no solo eso, sino el tema de que se quedan, se reservan En plazas para bomberos mujeres solo. o En en plan, policías. lejos de que son más fáciles, se reservan plazas especiales. Mi propuesta es, a mí no me importa que si que hagas pruebas para mujeres. Bueno, a ver, déjame que me explique. Siempre y cuando, si un hombre las puede pasar, las pase. Le contraten igual. Vale, sí. O sea, cualquier hombre que pase. O sea, no me importa rebajar el nivel de las pruebas. No sé, porque igual. Vale, igual, es que no lo sé, vale. No lo sé, no sé cuál es, pero rebajar el nivel que hay de exigencia para de chicos y poner el mismo en el nivel de las chicas. Vale, si lo Y todo quieres el así. mundo que lo pase, lo pase. Pero coño, tío, si hacemos que hay un foso de 3 metros de longitud para los hombres, para las mujeres, 2 metros. Y hay un hombre que salta Las 2 dos y metros media. y medio, ¿qué hacemos con ese hombre? Bueno, pues No no, pasa. no entras. ¿Pero a quién prefieres que te rescate? No, La tú prefieres chica. no. Mañana me está matando un tío que está a 2 metros y medio. La tía salta a 2 metros. Y el colega que saltaba a 2 y medio me hubiera salvado. Y me he muerto. Sí, pues eso. Entonces, ¿quién prefieres que te rescate? Por ¿El supuesto. hombre ese o la chica? Pues el hombre es en ese caso, ¿no? Porque si no te mueres. Pero es lo lógico. Que Pero no sé si no. es así, 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 A mí esto me pero. parece indefendible completamente por el otro lado. Sí. O imagínate, 2 metros y un hombre pequeñito, o yo qué sé, o flacucho, o lo que sea, como nosotros, que no somos igual de fuertes que otro tipo de hombres que sean bomberos o lo que sea, pasamos esa prueba y queremos ser bomberos, que nos dejen, o militares o lo que sea, que te dejen. Sí, No te sí, sí. jode, yo salto 2 metros también, ¿por qué no puedo entrar? No, es que son las pruebas de mujer. Ya, tío, pues. No, Y sí. sobre todo, vamos. Injustificado Y sobre completamente. todo él, hazme reír que es un chico que no salta lo que saltan los demás. ¿Sabes? Que eso no lo hemos hablado, la discriminación en las pruebas del colegio y tal. Siempre estaba. Claro. Siempre estaba el chico que levantaba más peso con el balón medicinal. En el gimnasio siempre está el que levanta más que tú, que se ríen de ti. No, no, ¿Sabes? no, eso Se es te ríen de ti diferente. las tías también, ¿eh? Sí, sí, Las sí. tías también, de mira este qué puto mierdas es. Por supuesto. Y no ligas Pero se porque. Y no olvida. ligas más porque no eres el más fuerte. Se ¿Qué olvida. hago? ¿Te Nada, son cosas obligo? que se acaban olvidando, ¿no? Bueno, pues ya. O sea, es que tenemos 10 Sí. años, tío. Tampoco vas a... Que no te juzgo. Que no te juzgo si tú piensas que soy un flacucho, que soy un mierda y no levanto esto, y que soy un mierda y no quieres y no vas a ligar conmigo. Lo sé. No te juzgo. Pero no lo busques. O no te rías en público, o no tal, no lo vaciles, ¿sabes? Que eso pues es lo Pero típico, piénsalo. lo de todo. Pero yo piénsalo. En fin. Es que... ¡Uf! Imposible. Qué cabeza Es loca, que... el 8M, tú. Y son solo menos cuarto. Nos queda 1 hora y cuarto de programa. Pero bueno, tenemos cositas para Sí, hablar. sí, sí.